Okay, let's silence to everyone. Very good. So I'm going to call. Voy a llamar a. A ver, Romina, Romina, are you ready? Are you ready, Romina? No, Daddy. Okay. April. Very good. 18. 18. It. Day. Very good. Today is April 18th. It's Field Day. Very good. Let's continue with Ademir. It's Mike's. Repeat. It's my favorite. Favorite. Day. Day. At the school. At the school. Yes. ¿Qué significa toda la frase, Ademir? Do you know? Hoy es abril 18. El it is este es el día del campo. El día del campo. Yes, it's Mike's favorite day at school. Es su día favorito. Día favorito. De Mike, ¿cierto? En la escuela. Very good. Very good, Adina. Thank you. I'm going to down your hands. Okay, Aileen, let's go with Aileen. He doesn't have math. He doesn't have math. Yes. Science. Science. English. English. Or geography today. Or Didi. Today. Geography. Geography. Today. Bien. Yes, very good. ¿Qué significa, Aileen? Él no tiene. Ajá. Doesn't have. O sea, no tiene. No tiene. Math. Matemáticas. Matemáticas. Ciencia. Ciencia. Ni inglés. Ajá, inglés o geografía. O geometría. Geografía. Ajá, con la geografía. Geografía. Yes. Hoy. Today. Hoy. Ok, Aileen. Thank you. Thank you. Let's go with. Oh, Aileen. Thank you. No, someone more want to read? A ver. Let's go with Charlotte. Charlotte? See me? Yes. We are going to read together, okay? I'm going to read. Voy a leer esta parte. There are a lot of great games. And you are going to repeat, okay? Okay. There are lots. Tú tienes que seguirme con la lectura, ¿ya? A ver, repeat. There are a lot. There are a lot of great games on field day. Very good, very good. And what is the meaning? There are is hay. A lot, muchos juegos grandiosos, great games, juegos grandiosos. Juegos grandiosos. Ajá, en el día del campo. Very good, Charlotte. Thank you, Charlotte. Okay, let's go with another. Let's go with Caleb. Caleb, repeat, okay? Okay. Mike is in the. Mike is in the sack race. Yes, very good. Sack race significa, bueno, toda la frase es Mike está en el saco de carrera. Race es carrera, ok, race. Lo voy a colocar por acá para que no se olvide. Race. Y se dice carrera, ok. This is the pronunciation, okay? The pronunciation, yo siempre lo coloco al medio. And race
una carrera? Yes, carrera. Porque ellos están en una carrera. Thank you, thank you. Let's go with Suley. A ver, Suley. Suley, ¿me escuchas? Sí, mi. Ok. Ok, Suley. Vas a leer después de mí, ¿ok? A ver, pero tienes que seguir la lectura, ¿ya? Mira, mira la cámara, ya pequeña. My. No se ve. ¿No se ve? My. Sara. Sara. And Ben. ¿No puedes ver la pantalla? No, no se nota bien, Miss. A ver, lo voy a hacer más grande. Sí se nota, Miss. Quizás ahí ya no, pues vamos a hacerlo más grande. A ver, ahí quizás. Suley. ¿Se ve mejor así, Suley? ¿Sí? Sí, Miss. A ver. Okay. Mike, Sara, repeat. Mike, Sara, Sara, and Ben, Sara, and Ben, and Ben, stand up, and Ben, stand up, in the socks, in the socks. Socks. Yes, very good, Suley. Thank you. So, in this part is Mike, Sara y Ben se levantan en los sacos, ¿no? Estaban sentados. Y ahora stand up, ¿no? ¿Se acuerdan? Stand up significa levantarse, ¿no? Ok. Very good, kids. So, Daphne. Yes, teacher. Yes. Read with me, okay? Go. Go. Miss May shouts. Miss May shouts. Yes. Shouts. 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 Yes. They hope. They across, hope. Across. Across. The field. The field. The field. Yes. Very good, Daphne. Entonces dice, vayan, go. O sea, primero es, are you ready? O sea, ¿están listos? Y luego, go. Entonces, comienza la carrera. Miss May shouts. Entonces, Miss May, ¿qué dice? Shouts. ¿Alguien sabe qué es shouts? Miss. Ok, ok. ¿Qué tengo que hacer? Ay, ay, ok. Estamos leyendo. Shouts. ¿Qué significa gritar? Miss May shouts. Miss May gritó. Grita. Dice go. Shouts. Don't forget, ok. Shout es gritar. They hope across the field. Ellos saltan a través del campo, ¿no? Ellos saltan a través del campo. Bien. Then, it say, oh, wait. It say, oh no, Miss. Mike. Okay, Suley, tell me. Yo no tengo la ficha. Okay, okay. No se preocupen, si no lo tienen, a ver, ahorita se los paso por el chat igualmente, okay? Miss, ¿qué significa? Quizás está en el libro. Gracias. Race es carrera. Race. Ahorita lo escribo en el. Ajá, lo escribo en el chat ahorita. Voy a primero subir. Miss, revisa el chat. Miss. Yeah, this is the la ficha para los que no tienen, ¿ok?
race. Carrera. Que yo veo algo que envió coordinación. Sí, sí, no se preocupen, eso ya, ya está. Está bien. Ok, don't worry, don't worry. Ok, let's continue. Let's continue with the part, with this part. It's a, oh no, Mike is on the ground. ¿Qué significa? Oh no, Mike está sobre el suelo, ¿no? Miren, se cayó, pobrecito. A ver, Aaron, repeat, ¿ok? A ver, ya lo dije, a ver, tú dilo solito, Aaron. Con la expresión, así, así, con la emoción tiene que ser, Aaron. Yami. Tell me, read. Yami, Yami. Ajá, read, léelo. A ver. Oh no. Desapareció. ¿Aaron? Mips, ¿le puedo ayudar a mi compañero? Seguro que ha presionado a buscar vista propia. Cuando cuando machuca esto, ya no se puede ver su cámara. Ni siquiera se puede ver las letras. Siempre se puede ver. Pero seguro que ha puesto eso. Ah, ya, sin querer fue. Ay, ahí está entrando, ahí está entrando. Ahí está. ¿Ok? Ya vamos a esperarlo, ¿ya? Porque él quería participar. ¿Puedo ayudar a mi compañero? Sí, en la siguiente, no te preocupes, Ademir. Vamos a esperar a ver a Aarón. Aarón. Si no, Aarón para la siguiente, ¿ya? Entonces, Ademir, vamos con Ademir. Ademir, yeah. You have to say with expression, ¿ok? Con emoción. Y lo siento, que mi laptop se había bloqueado, ¿sí, Aarón? Ay, ok, Aarón. Don't worry, don't worry. Ademir va a participar para este y tú participas para la siguiente, ¿ya? Ya. Ademir, read. Oh, no. Pero Mike is on the road. Yes, on the ground. On the ground. Very good, Ademir, very good. With expression, no? Oh, no. Mike is on the ground. Very good, Ademir. Thank you. So now, we are going to answer the questions. Maybe, quizás alguno de ustedes ya saben la respuesta. But what is the answer? When's field day? ¿Cuándo es el día del campo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, ahí levantó su manito. A ver, Taisa, tell me. When? April. Yes, April 18th. Very good, very good. So next, who is May? Another volunteer. Thank you, Taisa. Thank you, Ademir. Thank you, Daphne. Si saben la respuesta, raise your hand, ¿ok? Voy a esperar un ratito, si no, ya vamos a... Miss Aarón, porque tú dijiste es la próxima Aarón. Ah, ok, very good, very good, thanks. Vamos a... ¿Qué dijiste? Que vamos a poner estos cumpleaños en el mes y el número. Ah, no. O sea, el cumpleaños es arriba, por si acaso, ¿eh? En la otra hoja, ¿no? No es aquí. Ok, kids. Ok. Aaron. Who is May? ¿Quién es May? Ajá, ¿quién es May? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? May. ¿A quién es May? El niño que se cayó. No, él es Mike. Ah. Está Mike, ¿ya? A ver, haz memoria. May shout go. Ella, May gritó, vamos, vamos. Que comience, ¿no? ¿Quién hizo que comience? Ah. Ay, no conozco este nombre. A ver, voy a borrar para subir. ¿Ok? Aquí está. Una ayuda. La Miss
¿Cómo se dice Miss en inglés? Teacher. Teacher. Para Arones. Aaron, has recibido ayudita. Who is May? Mira, Miss May shouts. Who is May shouts. Ajá. Who is, o sea, ¿quién es May? ¿Cómo se dice Miss en inglés? Teacher. Miss, ¿puedes escribir de nuevo? Pararon. Miss en inglés es teacher. Teacher. Yes. She is the teacher. Yes, the teacher. Very good. She is a teacher. Very good. ¿Y puede ir al baño? Cuando quieran ir al baño, siempre, ya les he dicho, escriban en el chat. A ver, les voy a escribir de nuevo en el chat. Aquí vamos a ver dónde está el chat. ¿Cómo era? May I go to the bathroom, please? Yes, very good, very good. A ver. May I go to the bathroom, please? It's this way, okay? Sí, yo sé quién era lo que dijiste, la pregunta de Aarón. Ah, qué bueno, Dana, very good. Qué bueno que ya hayas. Pero ya no se puede decir porque Aarón ya dijo. Yes. No, pero yo antes lo sabía. Yo quería decir que conmigo estaba apagado. Ah, okay, okay. Don't worry, don't worry. Y puedo participar para la otra. Okay, okay. A ver, the next question. Okay, the next question says. A ver, is this okay? This. We are here. Es Adana, porque ella dijo. Yes, may I go to the bathroom, please? Very good, but you have to write in the chat, okay? Tienes que escribirlo en el chat para no distraer a tu compañero. Vamos a bajar la manita. Yeah, very good. So, let's go with Genesis. Genesis, tell me, do you know the answer o quieres, ¿sabes la respuesta o quieres un poco de ayuda? Yo la imprimí. Oh, excellently, excellent. Okay, the third, field day is a favorite day at school for, ¿para quién? ¿Para quién el field day es el día favorito? Genesis. Es para Mike. Yes, very good for Mike. Mike likes a lot the field day, el día de campo. Yes, so copy please, copy, copy. And let's continue, okay? Thank you, Genesis. Continue, teacher. Okay, continue. Very good. So, copy. I continue, teacher. Okay. I finish. Oh, very good, very good. Y Marco todavía está escribiendo. Continue, teacher. What happened? Como estamos en inglés, tenemos que decir todas las palabras en inglés. Yeah, we have to try speaking English, okay? You have to try. Aunque sea entre español e inglés, sí. Hay que tratar. Okay, chicos, very good. Sí, estoy muy happy, estoy muy happy. Oh, very good. Yo estoy también happy. Sí, yo estoy aún más happy. ¿Cómo se dice? Estoy happy. ¿Cómo se dice? Yo estoy más happy que todos. Estoy más happy que todos. Okay, okay. Silence. Puede ser mi cara. Silence, silence. Everybody is happy. I am really. Oh, very good. I am really proud that you are happy. Me parece genial que todos estén felices. Me parece que Caleb tenía una pregunta. ¿Yes? Sí, mis. Ya, yes, Caleb, no te quiero decir una pregunta, ya, sino que
¿Cómo se dice combinado español e inglés? O sea, sí, español inglés, o sea, que ¿cómo se dice combinado? Español inglés. Realmente no es una palabra, o sea, formal, pero se ha escuchado que se dice Spanish. Ah, ya, Spanish. Ya, sino que eso está muy mal de hablar, sino que mira, Mitch, cuando eso, o sea, que es combinado español e inglés, lo hablas así. My God, tu baño, así dice, ¿no? Y está mal hablado, ¿no? Yes, está mal hablado, pero ahora estamos aprendiendo, ¿no? Y cuando se aprende, no está mal, ¿no? Poco a poco. Así uno poco a poco va mejorando. Okay, yes, very good. So, finished. Okay, finished. Let's continue. Teacher, antes que aún termine, le quiero decir algo. Ah, ya. Y si me lo escribes por el chat. Ya. Okay, Genesis, thank you. Okay, let's continue with the next part. With the next part of the reading. Okay, of the reading. So now I need another volunteer. So to continue reading. Para seguir leyendo. Eduardo, vamos con Eduardo. Eduardo, you're going to repeat, okay? Vas a repetir lo que voy a leer. Así vas a mejorar tu pronunciación. Okay, Eduardo Velázquez. Okay, yes? Yes, miss. Okay, repeat, okay? Vas a repetir. Wait. He's up again. He's up. Up again. Again. Very good. Espera, él está de nuevo levantado, up. Él está arriba otra vez, up, arriba. Very good. Let's continue with Emerson. Yes. Repeat. He can't. Repeat, can't. He can't see his friends. I will repeat all the sentence. He can't see his friends. Okay, thank you. Él no puede, he can't. Can't es no poder. He can't see, o sea, no puede ver, can see his friends. A ver, Ángela, ¿por qué él no podía ver a sus amigos, Ángela? Sus amigos estaban adelante y él estaba atrás. Yes, very good, Angela. Cuando yo les digo why, o sea, why, por qué, ustedes cuando respondan digan because, ¿ok? Because, y ya lo pueden decir en español si desean, pero siempre traten de responder because cuando es una pregunta de por qué, ¿ok? Very good, Angela, thank you. So, let's continue with Bella, Bella. Bella Gamboa. A ver. Are you there? Where are you, Bella? Bella, are you there? Okay. Bella. Repeat, okay? I'm first.
A ver, repite, Bella. Very good. Wow. Wow. Mike thinks. Mike thinks. Very good. He, he hopes. He hopes. To the. To the. White line. White line. In the sack. In the sack. Okay. Now read all the sentence. All the sentence. I'm first. I'm. Let. Yes, very good. Whoa. Mike thinks. Very good. And finally, this part. Tú solita léelo. A ver. He hopes. To the white line. In the sack. In the sack. He's very fast. I'll repeat this part. He's very fast. He's very, very fast. Fast. Very good. Dice, I'm first. Significa estoy primero. Wow. Mike thinks. Mike piensa. He hopes to the white line in the sack. Él saltó en la línea blanca, ¿no? He's very fast. Él es muy rápido. Ok, Bella. Thank you, thank you. Thank you for your participation. Entonces, he's very fast. Ok, very good. And finally, Kent. My feet. Okay. My feet touch the white line. The white line. Okay. Okay, Kent. Very good. Mike. Hooray! 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 Very good. Mike's feet touch the white line. El pie de Mike, feet, los pies, feet, de Mike, tocaron, touch, the white line, tocaron la línea blanca, ¿no es cierto? Entonces dice, hooray, I'm the winner, ¿ok? Stalin, help me to read. Ayúdame a leer, ¿ok? Stalin. Hooray, I'm the winner. Repeat. Where? I'm hooray, it's the winner. I'm the winner. I the winner. Okay, very good. Mike says. Dice, hooray, I'm the winner. Hooray. Yo soy el ganador, dice, ¿no? Mike. Mike says. Ahora, a ver, me parece haber visto a alguien que puede... Ariel, Ariel. Ok, read this part, ok. No, Mike, repeat. No, Mike. Ben is first. Ben is first. Very good. Look. Repeat, look. Look. This is the start line. Very good, very good. So in this part, dice, no, Mike, Ben is first. ¿Qué significa eso, Dana?
Venice first. Miss, a mí. Yes, Dana. Tell me, ¿qué significa Venice first? What is the meaning? ¿Qué significa Venice first? Aquí en la lectura. Ven is first. ¿Saltar? No, ven, a ver. ¿Ves la lectura? ¿Ves la pantalla? No, no se ve la pantalla. Solo. ¿Solo Dana o todos tienen ese problema? ¿Sí ven la pantalla todos? Sí, todos sí, vemos la sí, pantalla. Todos vemos. Sí, sí, todos pantalla. Vemos. Sí, Dana, para está mintiendo. La pantalla está en ok, thank you, thank you, thank you. No, no, con la mano. Thank you, thank you. Ok, Dana. No se ve la pantalla. No se ve. Bueno, vuélvelo a cargar, pequeña. A ver, very good, Thais, very good. Son Nicolás, tell me. Ya, ahora sí se ve, Miss. Que presiono okay. Algo. Ahora sí se ve. Presiono. Ok, Dana. Ok, Dana. Ya. Ya. ¿Dijiste que es Ben is first? Yes, Ben is first. ¿Qué significa, Dana? Llegar primero a la meta. Yes, Ben está primero, dice. Ben está primero. ¿Por qué Mike estaba al otro lado? Estaba al otro lado, ¿no? Very good, very good. Look, this is the start line. Nicolás, tell me, what is the meaning of this? Alguien? Me. Yes, I think that it was the internet. Nicolas, tell me. Nicolas, are you there? Miss, para eso te se ha ido al baño. Bueno, voy a bajar su manito. Otro sitio. Para no confundirme. Entonces vamos con Ademir. Ademir, ¿qué significa look? This is the start line. ¿Recuerdas qué es look? Look. Look es mi. Es. Mirar. Mirar siempre. Mirar. Look es mirar. Very good. Look. Mirar. This is significa esto es. Sí, start. Mi, estaba en el baño. Ah, estabas en el baño. Don't worry. The next. The next time. Ademir, ¿y qué significa start line? Start line. Que ya va a comenzar. Yes. Start es comienzo. Very good. Line es línea, ¿no? La línea de inicio, la línea de comienzo, ¿no? Está en start line. Very good, Ademir. Miss, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Puedo? Yes. Yo soy Emil, tell me. Una pregunta. Ok. Está lento. Your microphone is on. Ok, thank you. Misa, de mí le voy a hacer una pregunta. Sí, pero luego se silenció, no entendí. ¿No vas a hacer tu pregunta, de mí? No, del texto de acá. Ah, ya. Yeah. I want to answer a question. Okay, yo quiero responder una pregunta. Okay? Okay, very good. So let's continue with another volunteer. Nicolás se fue al baño otra vez. Para yendo al baño, no se pone falta. Let's go with Romina, okay? Romina. Romina, can you listen to me? ¿Me puedes escuchar? ¿No? Romina, ¿me escuchas? Ok, Romina. Yes. Romina, tú vas a repetir, ¿ya? Ya, yeah, Miss. Miss May says. Miss. May. Yeah, very good. Oh, no. Oh, no. No.
Mike says. Okay, Ben is first in the race. In this part, I'm going to call another volunteer. Okay, thank you, Romina. Thank you. Let's go with Charlotte. Charlotte disappears. Charlotte and Nicolas. What happened? Lo voy a colocar en la sala de espera porque están. A ver, lo voy a colocar. Ah, no, no, ya apareció Nicolás. Miss, ¿puedo ir al baño? Pero no estabas, yo pensé que ya habías ido al baño. Miss, no. Ayorjet, Yayawi y Ariel Pilpe. Miss, ¿puedo ir al baño? Ok, ok, voy a escribir acá algo. Charlotte, ¿no estabas en el baño? Yo no te veía, pequeña. Ya, ve al baño, pero very, bastante rápido. ¡Sí, ¿okay? Ese es su ley! Okay, ¿qué vamos a decir? Sí, le ponen aquí una flechita. Así, de acá le colocan una flechita así. Y ponen say, es decir. Lo que pasa es que say, es decir, los verbos, igual que en el español, se conjugan, ¿cierto? Por ejemplo, ver. Yo veo. Es diferente a tu ves. Yo también estoy levantando la manito y no me escoges. Ay, ya, pero recién, pues recién. Estoy explicando ahorita, ¿ok? Sí, de hace rato había levantado la mano. Ah, yo lo recién le he visto ahorita. No. Entonces, como les explicaba, igual que los verbos se conjugan, igual que los verbos en español, también se conjugan en inglés. Entonces, cuando dice Mike says, significa que Mike dice. Entonces, está conjugado. Porque está en tercera persona. Mike says. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Quizás no este año, porque es ya ver conjugación de verbos, etc. Y por ahora estamos. Kiyoshi también ha desaparecido. Yo los estoy viendo. ¿Eh? Y algo yo también. Yo también he salido un rato para cargar mi laptop. No, Ariel Pilpe está acá. Okay. Mira. Mi cámara. Pero mi cámara. Cámara apagada. Pero mi también cámara no. Stay. Pero mi no, cámara y Fadi, no. Ni nada. Fadi. Eduardo. Ay, yo no veo que me hayan pedido permiso para ir al baño, niños, ¿ah? Yo sé que sí es tarde y están cansados, tienen hambre. Pero es una falta de respeto. Ustedes no pueden hacer eso. Me van a molestar y no me quieren ver molesta. Así que, si van a ir al bañito, no hay problema. O sea, yo no les voy a decir que no. Yo no quiero ir al baño. Tienen que escribir hecha para que Rami le dé permiso. Yes. O sea, no es en sí dar permiso, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? Ni le voy a ir, o sea, no me ponga falta, ¿no? Ok. Let's continue. Como les decía, los verbos se conjugan, ¿no? Igual que en el español. Por ejemplo, este verbo says se conjuga así. No, no lo copien, solamente lo voy a colocar. Te decía, I say. You say. He or she says. ¿Ok? Solo eso. Entonces se conjuga de esa manera. No, 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 solamente es un ejemplo, solamente lo ven, ¿ok? Entonces, de esta manera se conjuga. Yo digo, tú dices, él o ella dicen. O dice, ¿no? Entonces, Mike says significa Mike dice. Porque es tercera persona. Y say significa él dice. Mira, me hizo una tarjeta para el chat. Ok, Caleb, go. Exacto. Yo digo, tú dices, él dice, ella dice, ¿no? Lo puedes escribir en español. Ay, aquí lo escribo acostadito. Don't worry. Ok, lo escribo acá. Yo digo, tú dices,
él o ella dice. Ok. Very good. Este es de aquí, este es de aquí y este es de aquí. Ok, very good. ¿Qué le estoy apuntando? Oh, very good, Aisa, very good. Es bueno aprender, ¿no? Yo no le estoy apuntando, so, pero me estoy haciendo que mi mente se recuerde. Ok, Eileen. You say. Significa tú dices. Exacto. Yes, Taisa. Very good. So let's continue with Dana. Dana, tell me. You are going to repeat, ok? Tú vas a repetir, ok? Yo voy a leer y tú vas a repetir. Dana, ¿estás preparada? Are you ready? ¿Sí ves la pantalla, Dana? Aunque Dana se fue al baño, me dice, ¿no? A ver, voy a buscarla. Dana me dice que quería participar, pero luego se fue al baño. A ver. Where is Dana? Zuley, ¿estás en la clase o no estás en la clase? Para colocarte falta. Igual que Tiago, parece que aparece, desaparece. Si tienen algún problema con sus cámaras, siempre me van a decir para que no haya problema. ¿Ok? Kiyoshi también desaparece, aparece. A ver, ¿quién más? Eduardo Velázquez, me parece que me dijo que iba al bar. Esperemos que sea. A ver, en cambio, los otros niños siempre están sentados. Very good, kids. Yo a veces me voy para ir al baño o para cargar mi laptop. Ok, don't worry. So, Dana is not here. So, let's go with Paris. Paris, you're going to read with me, ok? Paris, vas a leer conmigo, ¿ya? Yeah? Yes. Okay, Ben is first. Repeat. Ben is first. Yes, very good. What is the meaning of this? ¿Cuál es el significado? Ben está first. ¿Qué es first? Quinto lugar. Está en primer lugar. Very good. Primer. Primero, in the race, en la carrera, ¿no? En la carrera, Paris. Thank you. Let's go, thank you, Paris. Let's go with... Paris dijo está en quinto lugar. ¿Ah, sí? Yo escuché first. Miss, este... Me confundí. Dana, ok, si don't worry, Paris. Miss, ya Dana está. Me acaba de aparecer. ¿Me llamaron? Sí, te llamamos, sí, Dana. Ay, me había quitado los audífonos porque estaba cansada. Ah, ok, don't worry, don't worry. Sí, te vi allí, pero... ¿Me pueden llamar después? Sí, Dana. Ya, yo te llamo después, Dana, yo te llamo después. No te preocupes. Fuiste, sí, acá ya te encuentro el participante. Después yo te veo, yo pensaba que estaba... Ok, Aileen, ok. Aileen está muy feliz y se nota que está feliz. Entonces, vamos con Nicolás. Nicolás, tell me, ok? Repeat, ok? Sara is second. Sara is second. Yes, ¿qué significa? Segundo. Segundo. Yes, Sara está en segundo, ¿no? Está en segundo. Yes. A ver, Nicolás, read this part. And Mike is third. A ver, Nicolás. ¿Qué me? Repeat, ¿ok? And Mike is third. And Mike is N. Third. Third. Ajá, como third, así como si dirías... Ter, pero with con la lengua y tu diente, pega tu lengua a tu diente, ok, ter. Ter. Yes, perfect, very good. And Mike is third. ¿Y qué significa eso, Nicolás? Tercero, Luis. Yes, Mike está tercero, ¿no? Digo tercero.
Very good. Good job, everybody. Buen trabajo a todos. Okay? Thank you for your participation. Entonces, everybody significa buen trabajo a todos. Ay, a ver, les voy a poner acá la traducción abajito. Good job es buen trabajo, ¿ok? Good es buen o bueno. Ok, buen trabajo. A lo mejor lo coloco acá. Aparte. Good job. Ok. Good job es buen trabajo, ¿ok? Lo voy a colocar por acá para que no se pierda la imagen. Lo pueden colocar en su hojita para que puedan saber las palabras. Pueden colocarlo en su hojita. Realmente no es necesario. Puedes escribirlo también en su vocabulario. Estoy escribiendo. ¡Sí, yo también! Para recordarme. Yo no lo tengo. Ay, ok. No worry. Ya, mira, no lo tengo, Yo no lo tengo. Ok, Eileen, don't worry. Voy a desactivar todo de para que no haya ruido, ¿ok? Ya, chicos. Entonces, como les mencionaba, como le preguntaba Taisa, good job, es buen trabajo. Es cuando, por ejemplo, ustedes han estudiado bien y pasan el examen con 20, digamos, ¿no? Entonces yo les digo, good job, o sea, buen trabajo, ¿no? Pero si todos, imagínense, todos tienen 20, todos tienen buenas notas, digamos 18, 17, yo les voy a decir, good job, everybody. ¿Qué significaría? Buen trabajo a todos, ¿ok? Todos, everybody es todos. Entonces nomás a uno sería good job. Ajá, buen trabajo es good job. Ajá. Es para uno. Ah, claro, exacto, very good. And everybody es todos. Si le quieres decir buen trabajo para a todos. La mayoría, ¿cómo sería? Para la mayoría sería good job to some of you. Or not to all. A ver. Buen trabajo casi a todos. Yes. Puede ser, a ver, ¿cómo lo colocaría? Casi a todos. Some of you, no, esos serían algunos. A ver, voy a colocar some. Sí, si escucho un perrito así, llorando, es mi perrito. Ah, ya, oh, pobre perrito. Está triste, seguro. Perro, cachorro. O sea, perro grande o perro cachorro. Miss, te quiero contar algo. Cuando yo y mi hermano estábamos botando la basura y regresando a casa, vi unos lindos gatitos, pero estaban abandonados. Ay, pobrecitos. Pequeñitos eran. Ten cuidado con el cobicho. Bebés eran. I'm going to silence. O sea, me agrada mucho que quieran compartir lo que les ha pasado, pero estamos en clase, chicos, por favor. Cuando lo que van a compartir quizás tiene que ver con la clase, yo lo escucho y lo saben. Pero no podemos hablar y distorsionar, ¿no? Después no vamos a aprender, vamos a saber la vida de Eileen. Y no vamos a aprender, ¿no? Entonces, como les mencionaba y preguntaba su compañero, some of you sería para algunos de ustedes. Pero si yo quiero decir para la mayoría, sería, a ver, almost all. Casi todos ustedes. Casi todos ustedes. Ok, esa sería la otra
la otra forma de decirlo, ¿no? Que eso vamos a copiarlo. Mi sino que tengo dos preguntas. Eso vamos a copiarlo y eso va a venir en el examen. Y tenemos examen. Ya, son varias preguntas. Ok, Kale. No, es una pregunta, no estoy haciendo. Eso vamos a copiarlo. Tranquilo. Yo entiendo. Un ratito. Ya, miren. Lo que está en azul y en marrón, me parece, no se copia, ¿ok? No se copia. A menos que ustedes tengan como Tyson un cuaderno aparte donde coloquen cosas en inglés o tengan un vocabulario. Es decir, un cuadro de vocabulario. Si tienen ello, lo pueden anotar allí. Pero si no lo tienen, no necesitan. Yo también tengo, Miss. Y no, excelente, Dana. Y no necesitan, no van a venir en el examen. En el examen va a venir la teoría que hemos repasado. Miss, es el cuaderno universitario. Ahí estoy escribiendo todo en inglés. Mañana tenemos examen de todos los cursos porque mañana tenemos seminario. No son exámenes. Please. Si tienen dudas, ya lo hacen con, si es sobre los exámenes, lo hacen con la coordinación. Es una pregunta, si vamos a escribir. No, Kale. No hay examen. Ok, don't worry. Si hay o no hay, eso... Miss, ¿cómo se dice cuaderno en inglés? No, ahorita me lo noto por acá. Cuaderno en inglés se dice blog. Cuaderno en inglés se dice blog. También puede ser. No, pues también puede ser. Libro de notas. Cuaderno. Okay, se dice sí. Blog. Esta es mi otra forma. Cuaderno. Ya, no te suscriben. No te suscriben. Okay. Notebook. Ok, very good. Silence everyone. Ok, thank you. I'm going to erase. Voy a borrar las letras. Así que los que van a copiar, copien rápido. Le toman una foto. Miss, yo le he tomado captura de pantalla y yo te he pedido que haga una pregunta del texto. Ah, ya, yeah, Angela. Excelente. Ademir también quiso hacer una pregunta. Excelente. Ok. Ya voy a borrar. Miss, Tiago Mayor, que estaba rayando la pantalla. No, Tiago, ¿por qué haces eso? A veces no estás y cuando apareces haces eso, no puedes hacer eso. Creo que es Tiago Mallorca o Tiago Vázquez, porque yo envío un... Ok. Entonces es Tiago Mallorca o Tiago Vázquez, no sé. Ok, don't worry. Ya, ok. Voy a borrar, creo que Tais está copiando. Tais, si no, tómale una captura de pantalla o tómale una foto. No, ya terminé de escribir. Ok, Taisa, very good. So I'm going to erase. Voy a borrar. Una captura de pantalla. Ay, ok, Caleb. Ya, rápido. Ya, yo no. Ok, Aileen está conversando más que copiando. Aileen, ¿vas a copiar? Miss, este libro universitario en el comienzo está en inglés. Oh, excelente, very good, Taisa. Seguro es un libro de inglés para que escribamos. Ah, quizás sí, ¿no? Ok, Aileen, tómale una captura. ¿Qué quiero usar el cuaderno, Miss? Ahorita estamos leyendo y vamos a responder. Ok, chicos, voy a borrar en 3, 2, 3, 2, 1. ¿Ya lo capturaste, Aileen? Zero, 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 zero. Así se dice en inglés, ¿no? Zero. Yes, zero. Ya lo anoté eso. Mi sino que solo te quiero decir alguna cosa. Solo una cosa. Okay, a ver, Caleb. Ya, mi sino que solo te quiero decir, ya mira esto, ya. Cero se escribe zero, ¿no? Yes.
100 se escribe 100, 1000 se escribe 1000, 10,000 se escribe 10,000 y 100,000 se escribe 100,000. Y un millón se escribe 1,000,000. Ok, very good, very good. Yeah, thank you. Pero hay más, como 1,000,000,000, 1,000,000,000, 10,000,000,000. Yes, Caleb. ¿Dónde lo puede encontrar eso, Caleb? Para los niños. 100,000,000,000. 1,000,000,000. Everyone, silence, okay? Very good. So, thank you, Caleb. And then maybe you could share this information. Y luego tú quizás puedas compartir esa información con tus compañeros, ¿no? Pero ahorita vamos a avanzar con la clase. A ver, let's go with the answer. Dana, I know that you are... tú estabas atenta. Así que, who is first? O sea, ¿quién es? ¿Quién es first? First. Mira, es? Estás preguntando. Eduardo, estaba rayando la pantalla. ¿Quién? Eduardo. Eduardo, mira, Miss, te voy a marcar donde ha rayado. No marquen. Si marcan ustedes, yo no. No. Ha rayado en el polo de la niña, bien puntito. Ah, ya, ya. Ya lo borro. Ok, yeah, very good. Dana. Who is first? ¿A mí? ¿Qué significa? Yes, Dana. A ti. Ok. Yo no marqué ningún puntito. Ok. Who is first? Dana, ¿quién es? First, ¿qué significa? Dana. First, ¿qué significa? Ajá. First significa... Primer puesto. Yes, primer puesto, primero. Very good, Dana. Entonces significa, ¿quién es primer puesto? O sea, ¿quién llegó primero? En la lectura. El niño. ¿Quién es? El niño. Primero. Ben. Es para Dana. Hey, silence. La pregunta es para Dana. ¿Ok? Who is first? The first is... Who is first? Dana? Miris. Yes. Who is first? Sí, ya respondieron. No, pero yo le estoy preguntando a Dana. Así que, por favor. Mira, silenciaste a mí. Sí, silencia a todos. Para que puedas hablar tú nada más. A ver, entonces, the first is... ¿Quién es el primero en la lectura? El que llegó a la carrera, ¿te acuerdas? Sí. El niño. Ya, sí, pero hay dos niños, mira. El azul. Niño mayor. ¿Pero cómo se llama el niño mayor? Ben. ¿Es él, mira? Ben, era para Dana, por favor, sí, silencio. Pero es para Dana, claro, chicos. Para ella, Dana. Ella tiene que leer. Sí, entonces, Daniel. Mira, vamos a leer esta parte. Mira, a ver, para que lo sepas, porque si no, no vamos a aprender. La cosa es aprender. Ya, Dana, mira. ¡Ah, era Ben! ¿Qué es? Because dice. ¿Por qué dice? Ben is first in the race. ¿Okay? Ben is first. Sarah is second, and Mike is the third. And finally, good job, everybody. Ben llegó primero. Okay? Very good. Yes, very good, Anna, very good. So now, you're going to answer this part. Who is first, Dana? Final? The first. Uh-huh. Tell me, the first is... Is Ben. Very good, Dana. The first is Ben. Very good. Thank you. Okay, let's go with Ademir. Ademir, the next one. Who is second? ¿Quién llegó segundo puesto? Yes. Who? ¿Quién llegó? Sara. Please
If you want to participate, Ken, you raise your hand. Si levantas tu mano, yo te digo, mira, Ken participa. Pero ahorita yo le estoy preguntando a Ademir. ¿Ok? Ademir, tell me. Who is second? Yamis. Sí. Sí. Da, ajá, da. Da. Second. Very good. Is Sara. Very good, very good. Thank you, James. Now, Aaron, how many participants are playing? ¿Cuántos participantes? How many es cuántos? Three. Okay. Three. Three, very good. Ajá, porque eran dos niños y una niña. Yes, very good. Because here we can see, nosotros podemos ver aquí, ¿no? Él era Mike, ella es Sara, and this is Ben, ¿cierto? Son tres. One, two, three. Very good, very good, Aaron. Ok. Ok. Ya copien si no han, si no han copiado. ¡Mi! Yes, Dana. Esa es la última página y nos vamos a la otra página de la ficha. Y hay otra. Hay otra página. ¿No hay otra? Sí, ay, me equivoqué. Sí. Es que sí, mira, esa página dice my four letter is 10. Esto también hay en el libro. De la ficha. Taísa, de la ficha. También está en la ficha y en el libro también. Sí, la historia. ¿Lo puedo hacer en el libro? La historia está en la ficha y también en el libro. Sí, puedo hacerlo en la ficha y en el libro. Sí, ya está copiado. Por eso me estoy copiando de la ficha en mi libro. Silence, silence, everyone. Miss, ¿cómo se dice silencio en inglés? Ah, silence. La voy a escribir aquí. No, mejor lo voy a escribir en el... Please. Lo voy a colocar en el chat mejor. Ya silence, please. Yes, silence. Lo voy a colocar acá. Silence. Please. Silence es silencio, por favor. Silence, please. Es silencio, por favor. Sí. Yo eso iba a decir. Yes. This is here, okay? Silence, please. Okay, very good, kids. Ajá, Daphne, esa es. Very good. So now I am going to erase. Voy a borrar. ¿Ya lo tienen, niños? Ya lo escribieron, ¿cierto? Ustedes son rápidos. ¿Alguien me puede decir qué páginas del libro? No es libro, Dana, es ficha. Libro y ficha. Sí, pero si ya tienes tú. La página, pero... No, yes. La página 13, no 14. La página... Ya, por ahí está, ¿no? 13 o 14. Igual, si la tienen... 15. Si tienen ya su ficha, pueden hacerla en su ficha. Yo les recomendaría hacerla en su ficha. Ok. Silence to everyone. Silence to everyone. Let's ask... No, let's, Paris. Paris, help me to read, ¿ok? ¿Podrías también poner la pronunciación cuando escribes por el chat? Ok, very good. Ok, voy a ponerla ahorita. Ya, a ver. La pronunciación, no se equivoquen, niños, por favor. Yo siempre lo coloco a su costadito, pero... Silence. Silence, así es. This is the pronunciation. No vayan a escribir la pronunciación como si fuera la palabra. So, Paris, help me to read, ¿ok? Paris? Yes, help me. Ajá. Ayúdame a leer, ¿ok? Help me to read. My fourth letter. My fourth letter. Ajá. Is in. Is in. Ten. Ten. And. And
In red. In red. Red. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué dice? Me. ¿Alguien sabe? Aaron, ¿tú sabes? ¿O de mí? Yes. Me. Me. Cuarto. Mi cuarto color es. Mi cuarta letra. Mi cuarta letra. Está. Está. En. En. Ten. Ten. Y en red. Y en red. Es una letra que se repite. ¿Cuál es? La E, la E, la E, la E, la E. Very good. Entonces. En la cuarta letra ponemos la E. Yes, very good. Aquí dice que tenemos que poner en la fecha de cumpleaños. First. A ver, ¿quién me está preguntando? Dana. A ver, Dana. Esa página también se va a hacer. ¿La de los cumpleaños, del cumpleaños? Sí. ¿Qué se va a hacer ahí? A ver, Dana, déjame ver lo que me estás enseñando. A ver. A ver, ¿qué me estás enseñando? A ver, enséñalo a la cámara. Ah, ya, bueno, en ese pueden dibujarlo, ¿no? Dibujarlo. Era 13, Dana, era 13. ¿Qué dibujamos? Ahí. Ah, como... ok. Estos son los puestos que les estoy colocando para ayudarlos. Ok, entonces me dice... Cuarta letra está en ten y en red. Entonces, y es el otro. Este parece que es la A y la T, porque las dos se repiten. Dice, yes, but the thing is this. Ok. A ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Aileen, Aileen, ¿me ayudas a leer ya? Help me to read. Yami. Ok. My sixth letter. My sixth letter is in but. Is in but. 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 Not in hat. But not in hat. Very good. But es pero. Okay. Okay, kids. But es pero. Entonces significa. Sería. Mi sería. Sexto. Mi sexta letra. Yes. Está en bat, pero no en hat. Yes, very good, kids. Very good. So, what is the letter? Sería la B. Yes, la B. Very good. ¿Y dónde lo ubico? Porque no está en hat y bat. Está en bat, pero no es hat. Entonces, la B. La B. Yes, very good. Es una pregunta facilita, sí. Sí, está facilita, pero ¿por qué no me responden? A ver, sigamos. My last letter. Continue. A ver, yo. Is. Ajá, in art. Is art. But not. Good. No, but no, not in at. Okay, what sería is la R. Yes, very good. I am. ¿Dónde iría? Last es último. Siempre cuando escribes algo, yo estoy. Escribiendo y después la apago y después lo cierro y otra vez tengo que escribir. Creo que es bueno, December. December. La R, yo creo. No, because in the last part dice I'm before to December. Entonces no es diciembre. Ah, ese es el celebro navideño. October. October.
Entonces yo les voy a escribir acá otra palabra. A ver, creo pero que pero desordenado, Miss. Before. Sí, pues lo coloco desordenado. ¿Qué pasa es de que? Desordenado, viva, que averigüemos. No, no, no me entienden. Before... No, desordenado. A ver, Mila, a ver. ¿Qué averiguan? No, yo estoy diciendo before es, significa antes. ¿Ok, kids? Antes. Ah, antes. Está fácil, está fácil, ya. ¿Quién la saca? Easy, fácil. A ver, sí. Noviembre. Noviembre. Very good. November. ¿Qué pregunta tan facilita? Facilita, pero no va a estar facilito. Sí, es claro, hay que saber algunas palabritas, ¿no? Sí, en español estaba facilito. Estaba más facilito en español. Bien, creo que ya se me está haciendo más fácil inglés porque antes no sabía hablar inglés, pero ahora estoy aprendiendo poco a poco a hablar inglés. Miss, te digo algo. Los meses del año ya me estoy olvidando cómo son en español que inglés. Nomás me estoy acordando en inglés los meses. Los meses me acuerdo nomás en inglés, pero en español los meses no me acuerdo. Okay, I'm going to listen to Aaron now. Y luego a alguien más, ¿ok? Primero Aaron. Ya mi vida, cuando yo estaba jugando, ¿cómo se llama? Las escondidas a mis otros juegos que yo juego, ya estaba hablando inglés y mis primos, como yo juego con ellos, ya no me estaban entendiendo. Ay, ahora ya hablan inglés ustedes, niños. Mis, yo también estaba un día hablándole a mi cousin, a mi primo, en inglés. Y él no entendía y dijo que le traduciera. Ah, interesting. Taisa, ya es todo. Y le traduce. Yep. Excelente. English. In English. Very good, kids. So now. Miss, yo le dije algo a mi hermano cuando estabas almorzando un día. Yo le dije algo de inglés y dice: yo sé todo de inglés. Entonces le pregunté lo que me di. No, ¿cuándo es su cumpleaños? Y después me dice que no sabe, sino que sabe mucho inglés, pero cuando yo le digo lo que me dijiste, él me responde, pero lo que dijiste, pero no entendió mi ritmo y ya que sabe inglés, me dijo, pero yo dije, no. Ay, very good, very good. Ya estás enseñando. Y todavía nosotros estamos en segundo grado y su hermano estará en quinto grado. Estamos en la etapa de aprendizaje recién. ¿Sí? Claro, están aprendiendo. Very good, kids. Te digo algo, mi hermano dice que a mi primo a veces le enseño inglés. Okay, kids. I'm going to. Sorry, kids, but I'm going to silence to everyone. Okay. A veces, yo los voy a silenciar ahorita, ya, para continuar. Me gustó escuchar, ¿no? Cómo mencionan el tema de que están aprendiendo inglés. Me alegra bastante, la verdad. Y quizás en algún momento vamos a poder tener tiempo nosotros para conversar de ello, ¿no? Y ver cómo vamos mejorando. Realmente sí. En la siguiente clase. Vamos a conversar los primeros minutos, los primeros minutos para los que lleguen temprano. Vamos a comenzar preguntándoles cómo les está yendo con el inglés, con su familia, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos a continuar con la clase antes que nos gane la hora. Vamos a hacer la number two, ¿yes? Number two, y les voy a decir cómo se pronuncia estos
tongue twisters. Es divertido. ¿Qué significa trabalenguas? Entonces, con esto ya van a ustedes aprender a pronunciar. Va a ser divertido, se les va a parecer divertido. Pero primero vamos a ir con la número 2. Number 2. Answer, I am. What is used by others frequently but belongs to you? Ahorita los voy a escribir, ¿ok? ¿Qué significa? La traducción la voy a colocar acá arribita. Lo pueden colocar en su cuaderno también, en su ficha. ¿Qué significa? Es usado, used by, por, others, otros, frecuentemente, pero, but, recuerden, but, pero, belongs to you, que significa pertenece a ti. A ver, acá está. Pertenece a ti. ¿No? ¿Qué es usado por otros frecuentemente, pero pertenece a ti? Vayan pensando, ¿ok? Mientras, yo voy a pedir que alguien me ayude. ¿Eso es del 1 o del 2? Es del... la traducción es de aquí. Lo voy a subrayar de esta manera. Okay. This is the product. Pero es usado de nosotros. Pero. Ah, mi, donde dice, what is by es others, usado por otros frecuentemente. Es una adivinanza. Eso es lo que dice. Pero en español dice que es usado por otros frecuentemente, pero pertenece a ti. El bicolor, el lapicero, el lápiz. Está difícil. Vayan pensando mientras ahorita voy a buscar a alguien para que me... yo voy a leer qué dice. A ver, ¿quién dijo que yo quería leer? También puede ser la carnicera. Tú me mandaron la... Mira, mi cuaderno. Bueno, no digas, Ademir, es una adivinanza. Sí, es una adivinanza. Adivinanza en inglés es riddle, ¿ok? Lo voy a colocar aquí. Tengo que adivinar, pe, está bien. Sí, tienen que adivinar. Yo también quiero adivinar. Ya, yo helado, el helado. El helado. También su pronunciación, Miss. Ok, ok. La pronunciación lo voy a colocar. Ajá. Lo voy a colocar con otro colorcito. A ver. No funcionó. Verde. Colorcito verde, ok. Riddle se dice. Riddle es adivinanza. ¿Ok? Riddle. ¿Qué puede ser? ¿Qué es usado por otros, pero te pertenece? Ya voy a darle otra pista. Te pertenece a ti. Ya. Puede ser. Y sí, voy a colocar acá una pista. Primero voy a colocar... Los colores. No, los colores son para, es una adivinanza, nadie lo tiene que decir, Aarón. No lo arruines. No, tienen que adivinar. Por eso dice. Tienen que adivinar, you have to read. Ok. Otra. El morador. Otra pista. Listen to me. Y es tuyo, ¿ok? Otra pista. Yo ya sé. En Taiza comienza con la T. En París comienza con la P. En Aarón comienza con la A. Y en Ademir también comienza con la A. Mira. Is your... ¿Tapa? Your... ¿Tapa? Ah, papá,
Again. Voy a decirlo otra vez, ¿ok? Silence everyone. En Aileen comienza con la A. En Daphne comienza con la D. En Caleb comienza con la C. En Kent comienza con la K. En Aarón comienza con la A. En Marcos comienza con la E. Conmigo comienza con la B doble. Está con la S. Entonces, si comienza. Que no podía dar de mí, mira, repite. Ok. En Aarón comienza con la A. En Aileen comienza con la A también. En Ángela también comienza con la A. ¿Alguien está diciendo por ahí? Creo, me parece. Ya, mira, otra pista. Tamales, mis tamales. No. Mame. Falta una le, es una vocal. Por eso en París comenzaba con la P. En Aarón. Qué adivinanza tan difícil. Es un helado, ¿cómo no lo pudimos adivinar también? Yo dije helado de rato. Yo comí. No es helado, niños. Your name. What is your name? ¿Alguna vez han escuchado eso? What is your name? What is your name? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? This is. Entonces tú dices nombre. Yes, es nombre. Very good. Y eso significa, what's your name significa cuál es tu nombre. Pero Miss, tú dijiste que consume, pero el helado no lo presta. No es un helado, creo. El reloj está mal. Ya. ¿Lo que es escrito? No, lo copien, si desean solamente. Yes. Pero es que la adivinanza es tu nombre. La adivinanza, la respuesta era tu nombre. Sí, la adivinanza, la respuesta era tu nombre. ¿Qué es usado por otros frecuentemente? Pero falta 4 minutos. Te pertenece. Yes, ya lo sé. Very good. So now... Todavía faltan 4 minutos, digo 5 minutos, niños. Okay. Now. Mira, mira, adivinanza, por favor. Sí. ¿Cómo, Aaron? Otra adivinanza. Ah, ya, para la siguiente clase vamos a hacer otra adivinanza. Estuvo divertido, ¿no? Yo voy a hacer una de animales. Yo tengo una adivinanza. Ya. Después. Ya, para la siguiente clase va a haber una adivinanza de animales y de verduras o quizás frutas. Así que traten de repasar un poquito de ellos. Ahora tengo que aprender animales en inglés, frutas en inglés y verduras en inglés. Es para jugar nomás. Silence everyone. Ya estamos terminando. Escuchen. This is a tongue twister. ¿Qué significa trabalenguas? El celular de mi mamá porque no pude entrar en el celular, no, en computadora porque se acabó la batería. Uy. No te preocupes. ¿Cuál es tu nombre, disculpa, para colocarte? ¿Ah? Dana. Dana, what happened to you? No, don't worry, Dana, no te preocupes, ¿ok? Miss, tengo una idea. Pero su nombre ha llamado como Motorola. Sí, no se preocupen, pero es ella, pues, ¿no? Ya vamos a silenciar. Pero ¿por qué ha puesto uno? ¿Por qué ha puesto todo su nombre en inglés? Ya, silence, ¿ok? Trabalenguas, tongue twisters, okay? Tongue twisters. So here, this is, estas son trabalenguas. Entonces, a ver, voy a borrar todo. Listo, vamos a bajar para leer esta última parte de nuestra clase. A ver, es un trabalenguas. Ice cream se llama. Ice cream. Me cambia mi nombre. Scream, yo. A ver. Will I scream for?
Ok, ya está. Crayon. No se preocupes. Ok, ya, yo ahorita les voy a decir, ¿ya? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ese es un trabalenguas. Ok, repitan, abran, enciendan su audio y yo voy a... ¡Activado! Activan. Activate it. Activado. Ice cream. Repeat. Ice cream. Repeat. Ice cream. Yes, very good. Again, okay? Again. Ice cream. You scream. We all scream. For ice cream. Okay. Ice cream. Okay. Yo grito. Okay. Ice cream es yogurito. Ice cream es helado. Ice cream helado. Ajá. Es por eso que es un trabalenguas, ¿no? Es diferente. ¿Cuál pero es ice cream? ¿Yogurito qué significa? Ah, yo grito, o sea, de gritar. Yo grito, tú gritas, nosotros gritamos con helado. Sí, la hora. Laura, grito en inglés. Laura nos gana. Ok, silence. ¿Ya? En esta parte, silence. And final is, I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Ok, es un trabalenguas, por eso. Entonces, en sí, la tarea va a ser de que ustedes practiquen estos dos trabalenguas. Así cuando yo los llame, me van a decir rápido, ¿no? I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. O le digo ya, ice cream. Y tú dices, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Rapidito. ¿Ok? Sí, eso nos va a ayudar a mejorar. Yo grito en inglés. Yes. Entonces, lo que tienen que hacer, antes que se nos vaya la hora, chicos, a ver, silencio. Ya. Entonces, recuerden, la tarea. Por favor, escuchen. Ya. Silence, everyone. La tarea entonces es repasar las trabalenguas y hacer los dibujitos de los meses arriba. Nada más. ¿Ok? Y luego me mandan fotito. Nada más. Y ok, kids, bye. ¿Y es el libro de en inglés? Bye. Nos vemos. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.